Esopo, el águila y la flecha. Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres. Mas la vio un cazador y lanzándole una flecha le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie exclamó: ¡Qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas!